Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas noches. Cuando ya son las 22 con 4 minutos, día martes 26 de mayo, ya estamos terminando este quinto mes de un turbulento 2020 por la realidad que ya todos conocemos, pero hay que seguir, tenemos que seguir informando lo que está aconteciendo a nivel nacional e internacional con el fútbol femenino por ataque directo por la señal de Tu Zona X. www.facebook.com/tuzonax, nuestro Facebook fanpage, y también a través de nuestras redes sociales en Instagram y en Twitter, arroba tuzonax, y en las redes sociales de Ataque Directo, arroba Ataque Directo Radio en Instagram, en Twitter, arroba guión bajo Ataque Directo, y en nuestro Facebook fanpage, transmisión compartida, Ataque Directo FM Femenino Masculino. Soy Gonzalo Prieto, a cargo de la conducción de este espacio que está dedicado netamente, y lo vuelvo a reiterar, al fútbol femenino nacional e internacional. Y en esta ocasión no me encuentro solo, estoy con una de nuestras panelistas que ayer quería estar con nosotros, pero por temas técnicos, bueno, ya sabemos la realidad de nuestro país, no pudo estar con nosotros. En reemplazo de la profe Carla, que no se sentía bien, y aprovecho de mandarle un cálido abrazo para que ya la próxima semana vuelva con nosotros. Pero ella aquí dijo, quiero estar presente, tenemos un invitado de lujo el día de hoy y quiero participar en el programa. Marisela Chelita Pérez, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches a la gente que nos está viendo en la casa, que nos está transmitiendo. Buenas noches a ambos. Esperemos que hoy día sea una noche en que podamos nutrirnos del fútbol femenino internacional, que también podamos compartir un poco la experiencia nacional y contrastar o comparar un poco las realidades. Así que nada, pues, siempre es un agrado estar compartiendo contigo, Gonzalo. Y un abrazo, pues, aprovechar de mandar un abrazo a la profe Carlita y Perfecto. a nuestras compañeras. Perfecto. Así que ahí te mandamos un cálido abrazo, No sé si me Carlita, también escuchan, a creo que se ha Denise ido y Giselle. la señal un poco. Sí, ahí te escuchamos bien, no hay ningún problema. Y Mi también señal queremos está. salud. Ya, Estamos bacán. bueno. Sí, está como media vaga. Ahí nos dice. Ahí nos dice Chilita que está con inconvenientes, pero bueno, son cosas que estamos viviendo todos en esta situación. Ahora sí, nos vamos de lleno con el programa y como habíamos adelantado el día de ayer en el capítulo donde entrevistamos a Gary Salazar, ¿viso? Ahora sí que nos habíamos trapicado un poquito. Como estaba señalando, en el capítulo del día de ayer habíamos dado el anuncio antes de despedir a Gary Salazar, quien aprovecho de mandarle un cálido abrazo. Teníamos un invitado de lujo el día de hoy. Él es un gran amigo personal. Él colabora en un medio que es partidista del cuadro del Corinthians, que es Radio Coringao. Él tiene un programa que es dedicado a lo que es el metal. Recientemente terminó su espacio allá en Brasil y dijo, yo quiero estar presente, les quiero colaborar con algunos datos de lo que está sucediendo con el actual campeón de la Copa Libertadores Femenina, me refiero al Corinthians. Saludamos a Jorge Patricio Díaz Guzmán, amigo mío, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, aquí estamos desde los estudios de Chile de la radio Coringaón. Son dos estudios que tiene la radio. Uno está en el Belenciño, en San Pablo, que es el estudio principal, y el estudio secundario aquí está en Santiago de Chile. Bienvenido a todos, gracias por su audiencia. Aquí vamos a comentar la triste realidad, no solo del fútbol femenino, que es más triste todavía con todo lo que ha pasado en esta pandemia. Y acá en Chile está peor todavía, dado que hubo todo ese desorden que hubo a partir de octubre. Bueno, comprendemos la situación, pero vamos a ir al grano. ¿Qué es lo que está realmente sucediendo con el cuadro del Corinthians femenino? ¿Cómo le ha afectado esta terrible pandemia que se ha vivido por todo el mundo? Mira, el cuadro femenino estuvo muy afectado por la pandemia, por la falta de recursos que tiene el Corinthians actualmente. ¿Qué es lo que ocurre? Es que el Corinthians actualmente tiene una deuda que bordea los 300 millones de dólares, donde gran parte de esa deuda es del estadio que se construyó de forma absurda para contentar a la FIFA. Pero ahí está el estadio, se está pagando, no hay entradas de ingresos, porque desde que se fundó el estadio
todo lo que correspondía a entradas, eso se iba para un fondo para pagar el estadio. Obviamente en estos meses está complicado. Está complicado porque de alguna parte tienen que salir las platas para pagar las cuotas del estadio. Y lo primero que se eliminó en el Corinthians por este año fue el básquetbol, que dado que la Novo Basquete Brasil eliminó el básquetbol, todo el equipo en la calle está corriendo riesgo el futsal también. Y el equipo femenino hace 3 semanas iba a ser desactivado. Pero lo que hubo fue hartos reclamos de que primero, si no hay equipo femenino, no pueden ir a Libertadores. Y segundo, que los mismos jugadores, incluso digamos comandados por Wagner Love, se bajaron los sueldos para, uno, ayudar al fútbol femenino, y otro, para ayudar los funcionarios del club también, que también tenían problemas de recibir sus sueldos. En este momento el club está cerrado, incluso la sede social, que el Corinthians no es solamente un club de fútbol, tiene una sede social con tenis, con todo, y tienen que mantener el otro estadio, que el estadio La Facendiña, que es el estadio del fútbol femenino. Entonces, esos problemas. Entonces, Wagner Love, varios jugadores, hablo del Wagner Love, que es el más conocido, abrieron mano de parte de sus sueldos para que se siguiera manteniéndose. Entonces, junto con que algunas jugadoras, las que recibían más dinero, ellas tuvieron un corte de sueldo, pero no tanto como para complicarlas. Entonces, en este momento, los sueldos del femenino están en día, el equipo va a seguir, después de todo ese anuncio que se había hecho al primero de que el equipo iría a ser cerrado, iría a ser eliminado. Pero no se sabe cuánto tiempo vamos a poder aguantar esto, porque el campeonato paulista, lo más probable que, hablamos del fútbol masculino, que el que más da ingresos, tanto por televisión, por auspicio, ingresos y etcétera. Pero mientras no vuelve ese fútbol, no está entrando ese dinero. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que no sabemos cuánto el club va a aguantar. Porque en este momento, tal como dije, la SEP está cerrada. No hay piscina, no hay tenis, no hay. Está cerrado también el museo, los restaurantes, todo está cerrado. No hay actividad. Entonces, con eso, el Corinthians se acogió también a la ley de protección del empleo, pero esa dura 4 meses. ¿Qué hacemos después? Eso sí, por las deudas que mencionó anteriormente también, creo que eso es lo principal, el tema de las deudas con el estadio es lo que también termina siendo quizá determinante con la decisión de hace 3 semanas que se había decidido cerrar quizá un poco la rama femenina y después pensándolo bien dijeron que no. Exactamente, es el estadio en este momento es el 60% de los pasivos del club, de las deudas. Las otras deudas que tienen son con, digamos, son imposiciones legales de trabajadores, de jugadores, claro. Pero los sueldos están siendo pagados por mientras. O sea, según esa lógica, más de 300 millones de dólares, como tú comentabas, esto debido al Mundial de Brasil 2014 que contrajeron estas deudas y que debido a esta situación que se está viviendo a nivel mundial y donde Brasil se ha visto seriamente afectado, podemos desprender que uno de los clubes potencias a nivel sudamericano, y por qué no decirlo a nivel mundial, se ha visto muy mermado por el coronavirus, y es lamentable porque el Corinthians femenino, campeón de la Copa Libertadores, campeón de la Copa Paulista 2019, y además tiene el récord Guinness a nivel femenino de poseer la mayor cantidad de victorias con un total de 28. Que incluso fue comparado con el mismo fútbol masculino. O sea, es muy delicado lo que tú nos comentas. Muy, pero muy delicado. Exactamente. Y ahora, calma, y viene otro problema ahora, que también puede afectar tanto el fútbol femenino, que puede recibir las réplicas del terremoto que va a venir. Las cuentas del presidente Andrés Sánchez van a ser rechazadas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no, primero hay un déficit enorme de 100 millones reales, o estamos hablando de 25 millones de dólares. Van a ser rechazados porque primero tenemos, mira el absurdo, existen dentro del Corinthians 180 jugadores,
de primera división, digamos, profesionales. De esos, gran parte están prestados a otros equipos, y siendo que a varios el Corinthians le paga el sueldo para que estén jugando en otro equipo. Se ha hablado de del colullo del presidente del Corinthians con los dueños de jugadores, los agentes. Y además está en investigación, pero bajo secreto, la justicia, de eso tiene que ver con el estadio, de que parte del estadio, parte de la plata que se gastó en el estadio, fue desviada para el expresidente Lula, para mantener, haciendo parte de todo el escándalo de la Lavallato. Entonces, ya, los problemas en este momento ya no son solo económicos, sino también ya tenemos legales. Tenemos, ahora recién se perdió una demanda legal del jugador Paulo André, donde mira cómo es absurdo de repente lo que ocurre, donde él estaba cobrando días de descanso que no existían y adicional nocturno. O sea, cuando juegan de noche, cuando una persona en Brasil trabaja de noche, ellos tienen una cuestión llamada adicional nocturno. Y él cobró todo eso y el Corinthians perdió. Y esa es mucha plata. Estamos hablando de otros 20, 30 millones de dólares que el Corinthians va a tener que pagarle a este jugador. Ahora, digo una cosa, si no se juega los fines de semana o de noche, ¿cuándo van a jugar? Y además que un jugador de fútbol, principalmente los profesionales, entrenan 2 horas y se van a su casa. Entonces, encuentro muy tirado las mechas lo que hizo la justicia brasilera en este sentido. Y está poniendo un mal precedente. Porque los clubes en este momento pueden decir, yo no juego más de noche y no juego más los fines de semana. Entiendo. Jorge, disculpa, Chilita, ¿qué te ha parecido al respecto todo esto que hemos escuchado, no solamente debido al coronavirus, sino que también dentro del plano ya judicial, que está mermando el trabajo de las muchachas, que ha sido fantástico durante todo el 2019? Creo que, no sé si se me ve bien, porque yo me veo súper pegada. Te escuchamos bien. Escuché súper cortada toda la información. Pero creo que siempre todo es una réplica. Al principio creo que lo dijo, que es como un terremoto que va a replicar en todo. Hoy se me fue la cámara. Sí, nomás, te escuchamos. Que siempre hay un perjudicado más, y sabemos que el fútbol femenino es como... Y también dijo que el fútbol, los otros deportes también, porque es como una comunidad deportiva lo que es Corinthians, como básquetbol nos nombró anteriormente, entonces como que todo se ve perjudicado finalmente, pues. Y si es por temas legales, la verdad es que no escuché muy bien porque se escuchó muy cortado, si pudiera repetirlo para poder dar una opinión más concreta. Los temas legales, para resumir, son desvío de dineros por la Lava Jato, o sea, el esquema de corrupción hecho por el expresidente Lula, donde recibió una parte importante de lo que costó el estadio del Corinthians. Eso se está investigando, o sea, mejor decir, puede haber recibido, y exjugadores que demandaron al Corinthians porque tenían que jugar de noche y fines de semana. ¡Wow! ¿Jugar de noche? ¿Qué sacrificado esos jugadores? No sé, que hay siempre hay muchas cosas que no se fiscalizan, y creo que en la mayoría de las presidencias o las gerencias del fútbol pasan. Aquí en Chile también pasó con Jadue, que también se robó parte del dinero, y quizá no es lo mismo, pero a nivel de club, el tema de la corrupción, que lo ven más como una empresa quizá que como una pasión, o como lo que ven ustedes también, de ir sacando gente, y si tienen tantos jugadores, no sé, creo que el tema de el ámbito legal siempre debería ser más minucioso, deberíamos como estar más pendiente con eso. En el fútbol en general, en el femenino y el masculino, porque siempre hay letras chicas que terminan perjudicando.
Exactamente, tal como dije, el precedente legal que puede poner, porque en este momento ni un club va a querer jugar ni de noche, los miércoles en la noche, los jueves de noche o fin de semana, que son los días que la gente va a ver fútbol allá en Brasil. Claro. Entonces, ¿cómo? Va a ser un desastre si se marca ese precedente legal. En este momento el Corinthians ya recurrió, obviamente van a seguir recurriendo, pero vamos a ver qué pasa, porque uno nunca sabe qué pasa en la cabeza de un juez, porque yo creo que aquí en América del Sur tenemos los peores poderes judiciarios que existen en toda la historia del planeta. Eso es lo peor que existe acá. Dan sentencias que uno no entiende por qué, aunque sea abogado, infelizmente. Sí, y aparte que es lamentable todo esto, porque, y hay algo que no me cuadra, Jorge. ¿Qué pasó con las platas? Porque tengo entendido que igual el Corinthians femenino llevó demasiada gente, incluso hubo lapsos que llevó más gente el equipo femenino que el masculino al mismo estadio. ¿Qué pasó con ese dinero? Sí, esa fue la Facendiña. Ahí está un error que hizo la dirigencia corintiana. Lo que hicieron, lo que pasa es que no se cobró entrada. La gente... No se cobró entrada. La gente entraba llevando un kilo de alimentos comestibles para ser donados a las comunidades. O sea, a ver, por lo que yo puedo entender... Déjame darte un dato, Gonzalo. En el 2010, creo que fue, acá en Chile también se hizo como con la selección. Se hizo algo así como de la entrada gratuita y se donaba mercadería. Y ahí se llena más el estadio, va más gente, llama más la atención porque finalmente no vaya a gastar plata, sino que vaya a ver un espectáculo sin gastar ni uno, pues. Pero tú como profesional, ¿qué pensás al respecto si estás, por ejemplo, en un equipo que ganó la Copa Libertadores, que tiene récord Guinness, que es uno de los mejores equipos en su momento del año 2019 a nivel mundial, incluso que la categoría masculina, y no tienen nada? Creo que uno siempre aspiraría como a más, como jugadora me refiero yo, así hablándolo como en el tema de jugadora profesional, y poniéndonos en el contexto que decís tú, siempre vais a aspirar a tener más, a ser más reconocido, a que te den un poco más de valor, dando las cosas mínimas que finalmente uno como jugador necesita, jugador, jugadora. Exactamente, y tanto que el equipo femenino tiene dos auspicios buenos, todavía los tiene, que es una marca de cerveza española y una empresa que hace notebooks, computadores, allá en Brasil. Tecnológica. Sí, una empresa tecnológica. Y son los auspicios más grandes del fútbol femenino en Brasil. Entonces, hay una entrada, sí, wow, pero no siente para el gasto que produce el fútbol femenino, porque ellas utilizan el centro de entrenamiento, que es el mismo del masculino. Los mismos médicos, los mismos equipos, todo lo que conlleva, todo lo que el equipo masculino tiene, ellas también lo usan. Obviamente eso produce un gasto de mantención, pagarle el sueldo a los médicos, a los fisiologistas, está la comida, porque eso pasa con, por ejemplo, el jugador Paulinho. El Paulinho vivía solo y se alimentaba pura hamburguesa, entonces con suerte aguantaba 20 minutos de partido. ¿Y qué es lo que hizo el nutricionista? Le pasan una viandita, esto que tenéis que comer, nada de hamburguesa. Y lo mismo lo hacen con el femenino, o sea, alimentación equilibrada, balanceada, no salgan de la alimentación. Y eso sigue haciendo hoy día, o sea, les mandan la comida para que con esta cuarentena no suban de peso, no bajar el rendimiento deportivo, o sea, para que para no bajar cuando empiezan a volver. O sea, yo creo que obviamente va a haber algún castigo en rendimiento. O sea, todos los jugadores, tanto masculinos como femeninos, no van a volver al mismo ritmo cuando vuelve el fútbol, porque van a decir ya 1, 2, 3,
ya vuelve el fútbol a partir de la semana que viene. No, pues. No, pues ahí debe haber un reintegro, debe haber una como, no sé, pues, esto de reencontrarse con el fútbol, con los compañeros, las compañeras, entrenar en la casa sin tener a quien darle un pase largo, por ejemplo. Podemos entrenar quizá la parte física, pero la parte táctica y lo que tiene que ver con los pases en profundidad, con el cabezazo, con el centro, con lo que tiene que ver el fútbol en sí, no se puede practicar, pues. Entonces, como dice, estoy muy de acuerdo, creo que vamos a llegar quizá a un nivel un poco inferior al que íbamos llevando, pues. Y todo el fútbol en general. Y principalmente el masculino, porque esos son buenos para el ñam ñam y para el glu glu. En Brasil sí, no es que perdón. Y respecto a eso, ¿han tenido algún contacto las mismas jugadoras con organizaciones allá en Brasil para saber qué están realizando? ¿Si hay un trabajo a través de los mismos medios tecnológicos como Zoom, Skype, para mantener el entrenamiento, o está todo stand-by? No, en el caso del Corinthians, ellas todas están bajo Teams, Microsoft Teams, dado que el Corinthians tiene un contrato con Microsoft bien atractivo, entonces se le expande a los jugadores. Entonces, todas las preelecciones, todo es mandado por videoconferencia, por correo electrónico, entonces se hace el control, se le hace el qué es lo que tienen que hacer, los ejercicios, como para mantenerse, para no oxidar los músculos, básicamente. Y qué tienen que comer, cómo deben comer, si de repente no llega la comida que el club suministra, qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que tienen que cocinar. A lo más no pedir delivery, no pedir pizza, no pedir hamburguesa, ese tipo de cosas. Entonces hay un control bien cerrado de lo que es todo lo que son fisiologistas, todo lo que son los que se preocupan de la dieta, médicos y etcétera. Es más, incluso ellas recibieron hace una semana recibieron los aparatos para ellas medirse la presión, les tuvieron que enseñar vía videoconferencia cómo medirse la presión, cómo controlar los aspectos fisiológicos para determinar qué tipo de ejercicios tienen que hacer para que cuando vuelvan tengan que rehacer lo táctico y no preocuparse tanto de lo físico. Claro que van a tener que volver a la parte física porque esto va a pasar una cuenta, pero es para tener una cuenta menor posible, y eso está haciendo lo mismo siendo hecho con el masculino, con otras ramas deportivas, por ejemplo las de remo, los deportes acuáticos, que el Corinthians tiene un buen prospecto. Y eso, o sea, pero infelizmente el básquetbol se disolvió porque la Federación Brasileña de Básquetbol suspendió por todo este año, el voleibol también suspendido, el futsal ahí complicado también, todo parado, el femenino tuvo su momento en que casi lo deshacen, pero los consejeros del Corinthians no dejaron, la hinchada no dejó, y los mismos jugadores masculinos permitieron la baja de sueldo para mantener el equipo femenino. Es importante destacar eso igual, Gonzalo. Y por supuesto. Importantísimo destacar eso que hizo el plantel masculino con su rama femenina, dándole el apañe, como se dice, haciéndole el aguante a las chicas ahí con para que no se deshaciera, porque también finalmente todos somos un equipo en una institución, pues como dijimos detrás de cámara, sin el fútbol femenino tampoco ellos pueden competir en las cosas internacionales. Entonces también que tengan esa conciencia los jugadores de que el fútbol femenino realmente sí importa, sí es importante dentro de la estructura de la institución. Yo lo encuentro muy destacable eso. Ojalá alguno de los jugadores de acá de Chile hiciera eso por algún club. No, y principalmente la hinchada del Corinthians, claro, la hinchada. Cobra, esos cobran mucho.
Me imagino. Eso es sabido ya de antemano y se vio reflejado cuando ya el Corinthians empezó ya a obtener mayores logros también en el ámbito masculino cuando ganan la Copa Libertadores 2012 y el trabajo que ha hecho el Corinthians en el ámbito femenino es loable. Fueron campeonas el año 2017 cuando ahí se llamaban Audax, tu Corinthians, Era una y el año pasado, que era un equipazo, un equipazo. Sí, era un partnership que tenían con el Audax. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que en esa época no estaba la exigencia de la Conmebol, entonces era un partnership que tenían con el Audax. Después, cuando tenían que tener el equipo propio, se terminó el partnership con Audax y se llevaron todas las jugadoras, dejaron el Audax sin jugadoras. O sea, prácticamente sin jugadoras, se llevaron todas. Y ahí el Corinthians, junto con otro equipo, que la Ferroviaria, que fue con la que hizo la final de la última Libertadores en Ecuador, son los dos mayores equipos femeninos de Brasil. Tanto que la Ferroviaria, para que tú tengas una idea, el equipo masculino está en cuarta división del Brasilero y en segundo del Paulista, segunda división del Paulista. Wow. Y las mujeres Wow. llegan a una final de la Libertadores. Es algo similar, por así decirlo, lo que pasa con el Chavo Morning. El equipo masculino es la primera B Claro. y el femenino es el número uno acá en Chile. Y de hecho, con el Chavo Morning jugó el Corinthians el año pasado. Me imagino que tú transmitiste ese partido por radio con Gringao y qué percepción te dio al respecto el desempeño del cuadro bohemio. No, yo no transmito los partidos, yo a veces comento los del masculino Perfecto. y hago los mejores momentos, pero el femenino yo no participo directamente por una razón. ¿A dónde los ves acá en Chile? Porque yo para hacer la edición de los mejores momentos tengo que estar viendo el partido, porque conociendo los narradores que tenemos, los locutores que tenemos, el partido está una porquería, pero si lo escucháis sin ver la imagen, tú crees que está Claro. el medio partido Es verdad. y precisamente nuestros locutores que, bueno, una de las cosas de la radio, la exigencia es ser 100% corintiano. No importa sexo, religión, nacionalidad, nada. Siendo corintiano es lo suficiente y gana de trabajar, tanto que una parte pequeña de nosotros son periodistas de verdad. Nuestro mejor narrador es abogado. Nuestro mejor comentarista es psicólogo. Y Entiendo. el ingeniero de informática. Yo, ingeniero en informática. O sea, nada que ver con el fútbol y hago las ediciones de los mejores momentos. Comprendemos, pero me imagino que te has tenido una percepción al respecto de los equipos que han representado a Chile en lo que es Copa Libertadores. Colo-Colo, que jugó también en ese entonces con el Audax do Corinthians en el año 2017 y el año pasado el Chavo Morning. Sí, no, ahí lo que vi principalmente con el Colo-Colo, porque no vi el partido con Chavo Morning, porque no había un lugar para verlo, o sea, no salía por la televisión, no encontré un streaming que lo pudiera ver, o no sabía cuál lo iba a transmitir, porque había una empresa de streaming que sí lo estaba transmitiendo para Brasil, pero era solo para Brasil, y había un canal en Brasil que lo transmitía. Pero acá no pude acompañarlo, o sea, escuché por la radio y está esa cuestión que, como dijo, que está el Richard de Paula, que es nuestro principal narrador, él hacía toda la parte femenina y si tú lo escucháis, tú crees que es la mayor final de Copa del Mundo, a veces. Claro. Eso ocurre. Y no pude ver contra el Chago, pero contra el Colo Colo sí me fijé y vi una gran diferencia en la, ¿cómo se llama?, en la condición física de la jugadora entre el Colo Colo y la del Corinthians. Claro, el Colo Colo siendo el mayor equipo de Chile debería preocuparse de tener también, de cuidar sus jugadoras. Porque para mí el Colo Colo y varios equipos deben tener el equipo femenino porque tienen que tenerlo, como ocurre con los Cerdos allá en Brasil, como ocurre con los Bambis, porque si tú ves, Palmeiras y São Paulo no tienen equipo representante, y tanto que el Palmeiras no le paga a las jugadoras, no le ¿Sabes paga. qué? Pero para, Palmeiras no tiene equipo femenino. Tiene, Tiene, pero pero no les pagan ni un solo peso. nada, nada, y entrenan en condiciones deplorables.
Y ojo que Brasil es una de las potencias a nivel femenino, Chilita, ojo. Sí, bueno, sí, lo tengo súper claro. No es muy alejada la realidad que tenemos acá en Chile también. El San Paulo tampoco, tiene niños en condiciones deplorables. El Flamengo también, o sea, es tal como dije, de los pocos, los mejores equipos que han cuidado bien sus jugadoras, a pesar de todo, los altos y bajos económicos, digamos, es el Corinthians y la Ferroviaria. Diciendo que la Ferroviaria es un equipo chico de la ciudad de Araraquara, que podríamos compararla con una ciudad más chica que es del tamaño de Salvador. De ahí podríamos también decir que el financiamiento tiene netamente que ver igual con el rendimiento que tienen sus jugadoras, po, y el compromiso que también tienen las jugadoras para con el equipo, así porque creo que igual el tema de la alimentación, de que te hagan entrenamientos, de que te den colaciones, de que se preocupen de lo que comí, creo que es súper importante. Habemos jugadoras como por ejemplo nosotras, que es el ejemplo más cercano que veo, que no recibimos nada y finalmente hacemos lo que podemos con la motivación del cuerpo técnico. Sí, y yo creo que lo principal es que tanto la dirigencia de los clubes deberían ver bien, porque el Corinthians tiene la rama, más o menos el club Corinthians tiene como rama la de deportes terrestres, porque está la de deportes marítimos y la de deportes aéreos. Algún día van a caer deportes espaciales, pero está la de deportes tecnológicos, porque somos los actuales campeones mundiales de no sé qué juego online. Así se le llama. Sí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la rama de deportes terrestres, donde se separan en las distintas modalidades, y el fútbol tiene dos ramas separadas, masculino, femenino, futsal. Son tres ramas separadas. Y en el futsal todavía tenemos las distintas sub-20, sub-esto, y tenemos los actuales campeones del mundo, que es el fútbol Down, que son jugadores con síndrome de Down, que son los actuales campeones mundiales del Corinthians. Entonces, hay una estructura de eso. En este momento, el problema que tenemos son las deudas, realmente, las deudas. Claro. Y la pandemia que vino nos complicó. Empeoró eso. Y el fútbol femenino, él consiguió tener auspicio aparte de esta cervecería española y de esta empresa de tecnología. Voy a hablar de la empresa de tecnología porque no existe acá en Chile, la Positivo. Y la cerveza La Estrella Galicia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tienen platas separadas que son para el femenino y platas separadas que es para el masculino, siendo que el masculino tiene mucho más valor, digamos, de auspicio, y infelizmente la Puriel Corinthians parece buzo de Fórmula 1, porque está lleno de auspicio en las mangas, al frente, abajo, en el shorts, en los calcetines. Parecen, más que jugadores, parecen corredores Fórmula 1. Me imagino. Oye, Jorge, lo otro que te quería consultar es lo siguiente. Respecto a las ayudas que supuestamente va a brindar Conmebol y también la FIFA, ¿ha sabido algo al respecto en base al fútbol brasileño? ¿Cómo se ha ido manejando eso? Porque acá en Chile, el día de hoy estuvo la presidenta del ANJUF en la Cámara del Senado haciendo un catastro de la realidad que están viviendo todos los equipos de fútbol femenino, ya sea en primera división y en la segunda división como tal. Como nosotros en nuestras redes sociales mostramos el catastro, que es bastante preocupante lo que se está viviendo al respecto. Solamente tres equipos le pagan, no a todas sus jugadoras, solamente hay un equipo que le paga a todas, que es Colo-Colo, Santiago Morning algunas, la U recientemente está en lo mismo, y otros equipos le brindan ayudas. En ese caso, en Brasil, tú decías que el Corinthians son platas aparte y todo lo demás, pero la Federación Brasileña, ¿cómo ha ido trabajando aquello? Mira, la Federación Brasileña es lo más inútil que existe en el mundo. La Confederación Brasileña de Fútbol, tú sabes que siempre estuvo metida en una cantidad de chanchullos impresionante, parece la AFA, la de los argentinos, cada uno con más sinvergüenzas que el otro. Y la Confederación Brasileña de Fútbol no se preocupa por los equipos, no importa un comino los equipos, le importa solamente la selección brasileña. No les importa, solamente la selección. Solamente la selección. Porque a nivel de selección, en el aspecto femenino, si bien Brasil ha trabajado de forma activa,
no han tenido un logro a nivel de mundial, pero a nivel sudamericano son claramente el mejor equipo, pero aún así tienen a una de las mejores futbolistas de la historia, que es Marta, y Marta con suerte gana lo que Messi gana en una semana, lo gana al año. Exactamente, y la selección brasileña tiene 7 jugadoras del Corinthians. Ahí quería apuntar, porque tenía entendido que el Corinthians es uno de los equipos, por motivos lógicos, que alimenta a la selección brasileña, pero aún así están peleando por sus derechos y también peleando por tener una posición más digna y también sueldos dignos, que no solamente en Brasil se vive, sino que ustedes, Chilita, tú el mejor ejemplo lo puedes ratificar, en Chile también estamos peleando por lo mismo. Justamente. Y nada, pues, creo que esto va a seguir, sobre todo con el tema de la pandemia, se ven más las precariedades en las que están todas las cosas. Más allá de quizás saliéndome un poco de lo deportivo, en el ámbito social, se esconden muchas cosas detrás de una pseudo normalidad, pero en realidad estamos como todos a medias, pues. Todos al final siempre necesitamos algo más, pues. Y para qué hablar sobre el deporte en general aquí en Chile y a nivel latinoamericano, igual es dejado. Y como dice ahí Jorge, la Federación de Fútbol, que se preocupa solo de la selección, creo que aquí también lo podemos ver. No nos extraña tanto eso, pero sí deberían hacerse más cargo de los equipos, o sea, estamos claros. Y eso no hay ningún ente regulador desde Conmebol hacia la federación. Exacto. Desde Conmebol hacia las federaciones. Po. Ojo, y no es solamente acá en Sudamérica, porque se ve en Estados Unidos la pelea que tiene el equipo femenino. Ah, también, claro. Que el equipo femenino ha ganado mucho más que el masculino. El masculino va a necesitar 1000 años para ganar mitad de lo que ha ganado el femenino, y recibe mucho menos. Tanto el equipo masculino no es capaz de ganar ni en el carosello, pero ellas fueron campeonas, tienen buen rendimiento, todo, y reciben mucho menos que los jugadores de la selección norteamericana. Oye, y en base a ese trabajo social que tú estabas comentando en Brasil, a mí recientemente me llegaron unos mensajes precisamente de tu radio emisora, en donde están haciendo canastas familiares no solamente para los hinchas. ¿Cómo ha sido también ustedes como medio de comunicación partidista el trabajo para con todas sus ramas deportivas? Bueno, nuestra radio transmite todos los partidos Corinthians, masculino, femenino, futsal, básquetbol y vóley. Básicamente transmitimos todos los partidos que tengan que ver con el Corinthians. Obviamente la prioridad siempre va a ser el equipo masculino principal. En el caso de nuestra radio, nosotros divulgamos nomás, porque nosotros no tenemos auspicio. Aquí en la radio nadie gana ni un peso, muy por lo contrario, sacamos plata del bolsillo y realmente en verdad nadie gana nada. Pero lo hacemos con mucho profesionalismo y mucho cariño, porque somos corintianos hasta en el alma, y el corintiano es tal como dijo Dr. Sócrates cuando estaba vivo. Dijo que el Corinthians no tiene un ser corintiano no es ser parte de la hincha, es una religión, es un estado de espíritu. Entonces el hincha corintiano es muy distinto a un hincha normal, sea del Flamengo, sea de los Chanchos, de los Bambi, de la Sardina. No, es totalmente distinto. El Corinthians, ganando o perdiendo, siempre va a tener por lo menos 15.000 personas en el estadio, por lo menos. Cuando infelizmente caímos a segunda división, la segunda división nunca tuvo un marco de público tan grande, porque colocábamos promedio 35.000 personas en un partido, y tanto que varios equipos, principalmente de Amazonas, de Acre, así, de Chuchunco adentro, mandaban sus partidos en el Pacaembu, se pescaban en el pique, porque sabían que primero iban a recibir un saco de goles, pero seguían con el bolsillo lleno, porque iban con 40.000 personas que jamás en su estadio lo iban a poner.
Entonces, oye, nosotros, la radio, no, nosotros divulgamos y en todos los programas, cuando están los programas deportivos y los otros programas, tanto que la radio en este momento tiene un solo programa, que es el Timón Metal y el Gavión Metal los jueves. Son dos programas nomás que tiene, por el paro deportivo que tenemos. Me imagino. Oye, con respecto a la Copa Libertadores, te quería consultar lo siguiente. ¿Cómo lo vivieron ustedes como medio de comunicación el triunfo hasta ante Ferroviaria? Mira, saltábamos como bestias. Saltábamos como bestias. Estábamos transmitiendo desde el... Yo no vi el partido, infelizmente, porque no había... Aquí en Chile no había donde verlo, pero en Brasil sí hay canales que sí lo mostraron, como la ESPN, la Fox y más un canal abierto, de la televisión abierta. Comprendo. Transmitiendo en tubo, o sea, en tubo estábamos mirando la televisión y narrándolo, como si estuviera en el estadio. Y los que transmitieron, pero saltando en una pata, estaban más felices que perro con pulga. Me imagino. Y le, también a los del masculino, le decían, aprendan con las niñas cómo se debe jugar. Sí, claro que sí. Y me imagino que la hinchada vivió de forma eufórica todo esto, porque un logro no menor también el que tuvieron. Fue el año de las muchachas en todo sentido, en todo sentido. Y es lo que ahí estábamos mostrando en la foto, el trabajo que realizaron, también cómo celebraban el triunfo ante Ferroviaria por la Copa Libertadores y también el Campeonato Paulista, donde marcaron un hito las muchachas. Sí, no, si ahí esa foto del Campeonato Paulista es la fase en línea, el otro estadio que tiene el Corinthians, que es un estadio que está dentro de la sede social allá en el Parque San Jorge. Y claro, o sea, las niñas fueron a dar la vuelta olímpica a la Arena Corinthians, fueron muy bien recibidas por la hinchada, y obviamente la hinchada queda feliz. Con el Corinthians ganando, siempre va a estar feliz, sea en el deporte que sea, porque tal como dije, el corintiano, ellos van a hacer barra hasta en campeonato de ajedrez, y no estoy haciendo un exagerado, porque hubo un campeonato brasileño de ajedrez donde el ajedrecista corintiano tenía barra. Ahora tú puedes decir, ¿cómo va a haber barra en campeonato de ajedrez? Sí, en natación, en todo. Wow, qué increíble eso. O sea, son cosas que obviamente acá en Chile falta mucho aún por vivir, pero en cierto modo siguen sacando lecciones de todo esto y aún así siguen apoyando a todos por igual. Lo de Wagner Love, exjugador de la selección brasileña, que también tiene un historial dentro del fútbol brasileño como tal, es bastante loable lo que hacen. Y en base a eso, ¿en cuánto se bajaron el porcentaje los titulares del cuadro masculino para poder apoyar a las muchachas? 70%. ¿70%? Sí. Buenísimo. Qué tremendo el gesto que tuvo el cuadro masculino para con las muchachas, y esperemos que allá en Brasil ya se pueda solucionar todo esto, puedan tener ya mayor tranquilidad y que se pueda retomar el fútbol sin ningún problema. Entre paréntesis, Jorge, quiero excusar a nuestra compañera, a Marisela, tuvo percances con el internet. Ustedes comprenderán que hay algunas zonas dentro de nuestro país que están con problemas, y ella desafortunadamente ha vivido esto, así que nos excusamos con la Chelita. Ahí me estaba escribiendo en la interna que no se le fue la señal, así que le pedimos las disculpas respectivas. Continuando con la entrevista a nuestro amigo Jorge Díaz Guzmán de Radio Coringao, respecto al Corinthians, que ya ahí nos fuiste adelantando cosas con el tema de las deudas que tiene el cuadro brasileño con el estadio, deudas por pagar por parte del presidente, y en los traspasos, porque me imagino que han habido muchachas que han tenido que irse a Europa. ¿Qué pasó con esos dineros? Están en el estadio. ¿Están en el estadio? Sí, y, no, y esa otra cosa que también está siendo investigada por la oposición del Corinthians. ¿Qué pasó con esa plata? ¿Dónde está? ¿Cómo fueron las negociaciones? Principalmente, no hay una transparencia total, y eso que la,
las chapas, como se dicen allá, se llamaba transparencia en el Corinthians. No hay una transparencia todavía, las cuentas van a ser rechazadas, quieren investigar al presidente de por qué tenemos 180 jugadores todos prestados, la gran mayoría, claro, porque 50 están en el Parque San Jorge, el restante prestado, y la gran parte nosotros pagándole el sueldo para que jueguen en otro equipo. Entonces, y son de dos o tres agentes nomás, todos esos jugadores. Entonces ahí hay algo que está siendo investigado. No creo que vaya a haber impeachment, porque aunque lo merece, pero lo que le pesa al Andrés Sánchez, que es el actual presidente del Corinthians, la historia de él, porque cuando pescó el Corinthians en segunda división, todo destruido, él lo resurgió, trajo a Ronaldo, cuando fue... cuando él se retira. Sí, Libertadores, Mundial, todo, pero justamente en este mandato no ha sido bien, justamente porque se han descubierto todos los problemas que involucran políticos, el expresidente Lula, donde incluso hubo mucho tiempo, tuvo por un año y medio, dos años, teníamos un hijo de él contratado en el Corinthians que no hacía nada. No te puedo creer, hasta ese nivel de nepotismo estaban llegando los clubes. Principalmente el Corinthians, por la... Claro, porque Lula es hincha de Corinthians. Sí, sí. Principalmente por exigencia Lula, que ayudó a conseguir el estadio, los préstamos y toda la cuestión. Ahora estamos pagando todo eso. Ahora se está pagando. ¿Cuántos años son? Son 300 millones. ¿Cuántos años habrán pedido todo eso? 20 años. Y aún así, con logros que tuvieron las muchachas, y no han visto ni un mísero peso. Qué increíble, de verdad. Y eso que Brasil es potencia en el fútbol femenino. Qué increíble, eso, de verdad. Eso es muy mala gestión de que ocurre en la directiva, porque aprovechando que ya tienen platas separadas, ya deberían empezar a cobrar aunque sea un valor simbólico para ir a la Facendiña a ver el partido, porque va la gente del barrio, va la hinchada, después van a consumir en el todopoderoso Espetón, donde hacen un anticucho fantástico, o a la pizzería que está dentro del Parque San Jorge. O sea, se transforma en un paseo también. Para el futsal se cobra la entrada dentro del gimnasio que está dentro del Parque San Jorge. Para el básquetbol también se cobra la entrada. Para las niñas nomás ya se estaba pensando en cobrar, pero vino todo esto. O sea, todo lo que vino con el coronavirus echó por tierra muchas cosas que se está haciendo, y principalmente porque las niñas estaban jugando mucho mejor que los del primer equipo, los del equipo masculino, lejos, mucho mejor. Efectivamente. Oye, retomando el tema de la selección brasileña, ¿qué te pareció la noticia de la trágica muerte de Badao, ese ex entrenador del cuadro de la selección femenina brasileña y que también tuvo algo de historia con el cuadro del Corinthians? Él fue entrenador por 12 partidos. ¿12 partidos no. solamente? 12 partidos nomás. No resistió a la presión y tuvo que renunciar, o lo renunciaron, pero sí, el Badón fue entrenador del Corinthians en un momento, y eso fue el año antes que caí. Fue 2004, 2003 más o menos, de eso me acuerdo. No tuvo una muy buena pasaje por el Corinthians, pero la gente lo sintió porque también fue técnico de otros equipos. Claro que sí, pero dentro del fútbol femenino fue donde tuvo sus mayores logros. Exactamente, sí, fue en el fútbol femenino donde tuvo mayores logros, y principalmente las niñas del fútbol femenino son las que más sintieron. Claro que fue una noticia, salió en los principales diarios, todo, pero infelizmente son entrenadores que ya tienen sus años. Muchos cuando eran jugadores, porque el Badón fue jugador, no tuvieron una vida muy regrada, que digamos, en su época, porque hoy en día un jugador como Romario no,
no es acepto dentro de los clubes porque profesionales, porque ya exigen. Wagner Love, el Wagner Love tuvo que comportarse para estar en el Corinthians. El Ronaldo tuvo que comportarse para estar en el Corinthians. El Adriano ¿Se también. Habla no de la exigencia? Espera. ¿Ah? De la exigencia que colocan el club como tal es disciplina. Exactamente. Exactamente. O sea, son muy rigurosos, siendo que sin desmerecer a la gente de Brasil, pero todos sabemos que el futbolista brasileño le gusta la fiesta, le gusta pasarla bien, son bohemios por excelencia y son también muy festivos. Bastante. Tenemos varios ejemplos, Ronaldinho Gaúcho. Cuando el Luxemburgo asumió el Flamengo y se llevó a Maldonado, le dijo a Maldonado: tú estás prohibido juntarte con Adriano, Wagner Love y Ronaldinho Gaúcho. Pero prohibido. Y eso es el ámbito masculino. Y en el femenino, me imagino que las muchachas son más recatadas que los varones en ese caso. Sí, porque no he visto, por ejemplo, que en el fútbol femenino haya una niña que se haya comportado, por ejemplo, haya hecho un bautizazo, o lo que hicieron en Venezuela, el Valdivia y Compañía Limitada, o que se comporte como Adriano, o como el mismo Ronaldinho Gaúcho, que sea bueno para la fiesta. No he escuchado todavía. No he escuchado todavía. Bueno, eso refleja básicamente, como les comentaba, básicamente el tremendo trabajo que ha hecho el cuadro del Corinthians en el ámbito femenino. Por algo fueron campeonas Copa Libertadores, por algo son la potencia que son a nivel latinoamericano, dentro de Brasil, para qué hablar. Pero, ¿qué lecciones crees tú que deben sacar ustedes como club para que el fútbol femenino siga creciendo? O sea, primero, empezar a potenciarlas más. O sea, ya como están haciendo con los auspicios, el presupuesto separado, obviamente subsidiado por el masculino, empezar a cobrar entradas en la facendiña. Empiecen a cobrar entradas, aunque sean 10 reales, 5 reales, porque eso es entrada, ayuda también a mantener el otro estadio, que es un estadio chico, que en 15, 18 mil personas más o menos, pero abarca lo suficiente para las mujeres. Si cobran para el fútbol americano, el Corinthians Stream Rollers, deberían cobrar a las niñas que han ganado mucho más que el masculino. Entonces, eso debería empezar, pero yo creo que cuando vuelva toda a la, entre comillas, normalidad, después de toda esta pandemia, van a estar todos como perro de departamento, los van a soltar afuera y no van a saber qué hacer, van a estar mirando para todos los lados. Me imagino. O sea, igual la realidad de Brasil es bastante fuerte, es algo, yo diría que está incluso peor a lo que estamos viendo nosotros con el coronavirus, pero creo que es muy preocupante. Y qué bueno que lo comentas, la fuerte realidad que está viviendo el cuadro del Corinthians con respecto a esta pandemia. Es muy fuerte, es muy lamentable. Y como bien decía la Chelita antes que se nos fuera por sus problemas técnicos, desafortunadamente no hay políticas públicas que puedan regularizar todo esto. Y es lamentable. Es lamentable. No, por ejemplo, no va a haber política pública en esto, porque el deporte es considerado una empresa privada. Allá en Brasil, claramente es así. O sea, allá por lo que puedo entender, el concepto sociedad anónima se quedó para no salir. No tanto, gran parte de los clubes no son sociedad anónima. El Corinthians no es una sociedad anónima. Pero lo que pasa es que todo lo que tiene que ver con la Confederación Brasileña de Fútbol y sus federaciones, la Federación Paulista, la Federación Carioca, eso no está bajo un alero gubernamental. Entonces ya se robaron la plata del fútbol, al Estado brasileño le importa un comino, no han robado plata pública, no han robado plata pública. ¿Cuándo se mete el gobierno brasileño? Cuando están adeudando contribuciones, impuestos y etcétera. Ahí se mete el Estado brasileño porque ellos tienen que pagar impuestos, tienen que pagar contribuciones, aunque los clubes son entidades sin fines de lucro, entonces no pagan impuestos, pero sí tienen que pagar los impuestos a los jugadores, de transferencia, claro, todo eso.
y los clubes sociales, porque es algo distinto que se puede imaginar acá en Chile. El Colo-Colo es un club deportivo, pero no tiene una sede social donde hay piscina, cancha de tenis, restaurantes, al socio común y silvestre, el Corinthians, y Palmeiras, Santos, Flamengo, etcétera. Todos son clubes sociales que hicieron un club de fútbol. Claro, el Corinthians no partió al contrario, primero hizo el club de fútbol en 1910 y después hizo el club social. Comprendo. Y en ese caso, las jugadoras cuentan con algún seguro en caso de sufrir algún tipo de lesión o algún inconveniente interno. Sí, sí. ¿Cuentan con un seguro? Perfecto. Sí, todas tienen seguro. Incluso los atletas del Corinthians tienen seguro. Perfecto. ¿Ya has tenido la chance, disculpa Jorge, ya has tenido la chance de poder conversar con alguna jugadora y que te haya contado lo que está viviendo en estos momentos en Brasil? Sí, en tanto que estaba yo tratando de traer una para tu programa, pero justamente salió el momento que iban a cortar el fútbol femenino, entonces la niña no está con mucha cabeza para entrevista. Entonces, y además en este momento está difícil porque toda y cualquier entrevista de cualquier rama deportiva tiene que pasar primero por la aprobación de la rama deportiva y la de prensa del Corinthians. Entonces, o sea, todo un acto burocrático. Están como, sí, no, en este momento están como blindando todo, dado los problemas políticos internos del Corinthians, con relación al presidente y la oposición, y el probable impeachment que sufra por recibir la negativa, la no aprobación de las cuentas del año pasado. O sea, está el club, por lo que desprendo, en un meollo muy grave. Muy grave. Sí, está en un meollo muy grave. Y en este momento tienen que ponerse las pilas porque el Cruzeiro es un ejemplo de qué es lo que puede pasar. El Cruzeiro en este momento... Cuéntanos un poquito, ¿qué pasó con Cruzeiro? Se robaron la plata. ¿Se robaron todo? Sí, se robaron la plata. Simplemente ya, eso. Pero le afectó a todas las ramas deportivas, ¿verdad? Sí, todo. Fútbol femenino, masculino, todo. Todo. El club Cruzeiro está en una situación de semiquiebra. O sea, en este momento, si partiera la segunda división, porque el Cruzeiro cayó a segunda división, parte con 6 puntos menos por deudas. Y en este momento, la FIFA está evaluando bajarlo a tercera división por las deudas, porque no han pagado jugadores que han comprado. No tienen plata. Los sueldos están atrasados 4 meses dentro del Cruzeiro. No han pagado el impuesto y contribuciones legales y ¿cómo se llaman acá? ISAPRE, AFP, todo eso de los jugadores no ha sido pago. Entonces hay una deuda enorme con el gobierno, hay una deuda enorme con préstamos, una deuda enorme con otros clubes y un ex presidente del Cruzeiro preso, otro que salió ahora, amigo del que estuvo preso. Entonces hay un desorden en el Cruzeiro que si no se ponen las pilas, el Cruzeiro puede desaparecer. Wow, Cruzeiro que, bueno, para los hinchas de Colo-Colo, están catalogados como su bestia negra, campeón de Copa Libertadores. En dos ocasiones, y lo otro que también tenemos que consignar, que Cruzeiro también fue uno de los equipos más populares en los 90 debido a los logros que tuvo a nivel de Supercopa en ese entonces, que se jugaban un torneo con todos los campeones de Copa Libertadores masculina, la denominada Supercopa Joao Avalanche, que desaparece en el año 1999. Tenemos posteos acá en estos momentos en nuestro Facebook Live Streaming, nos escribe Sofía Pavés, mandándole saludos a la Chelita. Acá nos escribe la profesora Paola Mendoza de Unión La Calera, saludos amigos, y nuevamente dice: chuta, la cosa está súper complicada. En base a eso y que nos comenta la profesora Paola, nosotros queríamos hacer esta entrevista con Jorge, lo habíamos conversado en la interna, porque si bien en Chile la situación en el fútbol femenino está muy, pero muy complicada,
Y hay clubes, entre ellos Unión La Calera, que ha ido trabajando a través de las redes como Zoom, Skype, para hacer sus teleconferencias, para supervisar los entrenamientos que están teniendo las muchachas. Hay clubes que le están dando ayuda económica a sus jugadoras, a sus cuerpos técnicos. Pero queríamos mostrar la realidad de Brasil, que Brasil, siendo potencia a nivel mundial del fútbol femenino, vive una realidad mucho más cruda de la que estamos viviendo a nivel nacional. Exactamente, sí, básicamente es porque el fútbol femenino nunca lo pescaron. El Corinthians lo pescó haciendo una parcería con Audax antes que fuera obligado a tener un equipo femenino para Libertadores. Cuando fue obligado, ¿qué es lo que hice? Se terminó la parcería con Audax, se trajo todas sus jugadoras, son todas Corinthians, y empezaron a trabajar dentro de lo que es el centro de entrenamiento de Joaquín Grava, que es el mismo donde están los jugadores del equipo principal, sub-20, sub-23, fútbol down, varios. Ahora una pregunta, tú dijiste que el Cruzeiro fue popular, ¿a dónde fue popular? Me refiero a que fue popular en el sentido acá en Chile. Acá en Chile fue popular en el sentido de que estaban las mofas con Colo-Colo cuando lo elimina de Supercopa el año 93, el año 91 cuando Colo-Colo recién juega este torneo tras ser campeón de la Copa Libertadores, en el año 97 que elimina a Colo-Colo en semifinales y es campeón de dicho torneo a nivel masculino, pero por lo que tengo entendido, dentro de Brasil no es uno de los equipos más populares. Y ahora lo que tú me comentas, que con todos los problemas económicos que tienen, e incluso no tienen una base femenina potente, están teniendo lo que desafortunadamente merecen, estar en una división menor por no respetar el pago de los sueldos de los jugadores y también no tener las ramas correspondientes. Y eso es grave, es gravísimo. No, es otro equipo, deudas con otro equipo, deudas con el fisco, deudas con la previdencia social, ¿no? Si están extremadamente complicados, realmente complicados. Y tanto que por no pago de sueldos, perdieron a Fred. Él simplemente entró con una demanda y Fred está libre para jugar en cualquier equipo. Wow. Fred, este muchacho que es el que se casó con la sobrina de su ex esposa, ¿verdad? Parece que sí, no sé. Con lo que yo tenía entendido, que jugó en el Mundial de Brasil 2014, pero no tuvo un gran desempeño. Antes de pasar a saludar a nuestros auspiciadores y agradecer la sintonía que estamos teniendo el día de hoy, te quería hacer la siguiente consulta. ¿Cómo se vivió en Brasil? Ya ahí, obviamente, ya se estaba realizando paulatinamente la Copa Libertadores. ¿Cómo se vivió los primeros campeonatos de la Libertadores femenina como tal? Porque durante más de 8 años se realizaron allá, pero tú me comentas que la afluencia de público fue muy baja y no había ingresos para las jugadoras con el tema de recaudación de entradas, sino que tenían que llevar alguna cooperación, llámese alimento no perecible, para poder ingresar. Sí, eso en el Corinthians, porque tal como te dije, las ramas femeninas de los otros clubes, sacando la ferroviaria, es prácticamente un saludo a la bandera. O sea, existen, no les importa si ganan o pierden, si están bien o están mal, no les importa, pero tienen que tenerla. Ahora, justamente este año, se están empezando a preocupar más. ¿Por qué? El Corinthians bicampeón. Todos odian al Corinthians. Se dice que la mayor hinchada no es la del Corinthians, sino de los anticorintianos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Los otros clubes dicen, oye, el Corinthians ganando, en las mujeres también, no puede ser. Entonces, como que les ponían el dedo en la herida y están empezando a planificar, a mejorar los equipos femeninos. Pero este año no. Están todos emulando a lo que realizó Corinthians el 2019. Bueno, esto es lo que lleva años ya, pero el 2019 ya se vio de forma consolidada. Pero eso es lo que ya algunos clubes están emulando para poder potenciar. Pero es por un tema no de aportar al fútbol femenino, sino que desprendo que es por un tema netamente de capricho futbolístico lo que están haciendo. Exactamente, capricho futbolístico. Porque, mira, el Corinthians es divertido porque tú sabes que la mayor audiencia que tuvo una final de Libertadores
en la historia de Brasil fue la final Corinthians y Boca, que tuvo el 90% de Brasil viendo esa final. 90% de Brasil no es corintiano. O sea, están los corintianos y los anticorintianos. Entonces, que pierda, que pierda, que pierda, que pierda. El Corinthians tiene más audiencia que la selección brasilera. En el este Corinthians. Sí, el ya Corinthians tiene más audiencia que la selección brasilera. En este momento, varios canales de televisión, por rellenar, entre comillas, su grada, dado que Brasil, siendo el país de las teleseries, ya no puede ser teleserie por las restricciones sanitarias. Entonces están repitiendo partido del Corinthians, y entonces muchos reclamaron: ay, ¿por qué ponen solo partido del Corinthians? Este domingo pusieron un partido del San Paulo con no sé quién, una repetición del año del Ñauca. Fue la última vez que el San Paulo ganó un título, eso estamos hablando hace tiempo. Claro que sí. Y fue un desastre. Fue un desastre porque perdieron para un programa de cabros chicos que nadie lo ve. Y que wow, estaba repitiendo. Entonces, claro, ¿qué es lo que han hecho? Han repetido el Mundial de Corinthians, la final de la Libertadores, el primer campeonato brasilero, el segundo, el primer Mundial del Corinthians. Están repitiendo eso y con eso consiguen audiencia. El Corinthians da audiencia, mucha audiencia. Y cuando ya sea repitió, masculino o femenino, da audiencia sí o sí. Sí, el masculino da audiencia sí o sí. Perfecto, y en el femenino aún así también están entregando una excelente audiencia para sus hinchas debido a los logros que han tenido. Exactamente, y está justamente comenzando a como que el Corinthians fuera ya, iban a empezar a cobrar, iban a tener ya tenían auspicios separados, iban como a aprimorar mejor el campeonato, el fútbol femenino, y viene todo esto. Efectivamente, ahí hemos ido conociendo la cruda realidad, y lo digo con estas palabras, cruda realidad que está viviendo el fútbol brasileño, el cuadro del Corinthians, y todo esto debido a la cruda pandemia que nos azota, que es el coronavirus. Antes de seguir con nuestro invitado del día de hoy, vamos a pasar a nuestros auspiciadores que hacen posible que este programa sea emitido por la señal de Tu Zona X, partiendo con nuestros amigos de Nubleprint. Nubleprint, publicidad deportiva, lleva tu pasión a todos lados. Para más información lo puedes buscar en @nubleprint en su Instagram y contactarte al WhatsApp de su dueño, que es Eduardo Asensio, un gran amigo de Ataque Directo. Te puedes contactar al WhatsApp más 569-6692-7829. Y ahí, como están apreciando en las imágenes del streaming de Tu Zona X, para el Día del Padre, claro está, ahí le puedes regalar a tu padre alguna tacita, algún llavero, algún cuadro o algún elemento que tú quieras adornar en tu casa con el equipo de tus amores. Así que piénsalo bien, escríbele a los amigos de Nubleprint y si vas de parte de Ataque Directo tendrás un 20% de descuento. Así que le mandamos un cálido abrazo a nuestros amigos de Nubleprint. También queremos saludar a nuestros amigos de Estilista Turco, el mejor salón de estética de la zona de la región del Tarapacá, quienes realizan un trabajo increíble que hemos ido mostrando a través de nuestro programa. Para más información, ahí se pueden contactar al Instagram de Estilistas Turco, que es Eduardo_Coafor, para que ustedes puedan ahí adentrarse con mayor detalle del trabajo que realizan los muchachos de Estilista Turco. Por supuesto, también se pueden contactar a través de vía WhatsApp, porque debido al coronavirus han tenido inconvenientes para poder atender en su negocio, que es el más 569-5765-8109. Para la gente de Iquique, recordemos que estamos en el mes de la madre, hay descuentos muy importantes por parte de nuestros amigos de Estilista Turco que están en sus redes sociales. Así que un gran abrazo para ellos, Estilista Turco, que son parte ya de la familia de Ataque Directo. También saludamos a nuestros amigos de Indumentaria Deportiva Corus, la mejor indumentaria deportiva del fútbol amateur y fútbol femenino, en donde ustedes pueden tener
equipos, buzo, primera capa, petos, morrales, gorros y mucho, mucho más. Para más información, el contacto es el +569 99 27 90 83. Y recordemos que Deportes Corur va a vestir oficialmente a la escuadra de Unión La Calera Femenina. Reitero, para más información se pueden contactar al Instagram @deportescorur. Y si quieres buscar la mejor agua purificada de toda la región metropolitana, puedes encontrarla en Aqua Antu. Aqua Antu, despacho gratis por todo Santiago, recargas de bidones por 3.000 pesos, 4 recargas en adelante, 2.500 pesos, y hagan sus pedidos al WhatsApp +569 45 55 67 40. Un gran abrazo para Bastián, que es el dueño de esta pyme, que se la ha jugado por traernos a todos en la región metropolitana la mejor agua purificada y que también está realizando labores sociales en pos de aliviar esta terrible pandemia que estamos viviendo. Así que un gran abrazo para nuestro amigo Bastián. También para los amantes del café pueden visitar Bazar Cafetero. Bazar Cafetero, que entrega el mejor café y también los mejores chocolates de cacao provenientes de Colombia, y también elementos para preparar tu mejor café en grano, y también cuadros para que puedas adornar tu pieza, tu oficina, con granos de café. Para más información, visítalos en su Instagram, @bazar.cafetero, o a su página web, www.bazarcafetero.com, o al WhatsApp, +569 79 55 4102. Saludamos también a nuestros amigos de Planeta 7, que son una de las mejores páginas online donde puedes encontrar cualquier tipo de indumentaria deportiva, balones de fútbol, mancuernas, patines, etc. Para más información, visítalos en su página web www.planeta7.cl o en su Instagram @planeta7-spa. Y también queremos señalar que Planeta 7 es colaborador oficial del cuadro de Unión La Calera Femenina. Y también saludamos a nuestros amigos de Footshop, la mejor tienda online donde puedes encontrar camisetas de tu equipo predilecto, ya sea del Real Madrid, del Manchester, del Liverpool, del mismo Corinthians, también de diversas selecciones nacionales. Y para ello se pueden integrar al Instagram de ellos, que es @footshop.scl, o también al Facebook fanpage Footshop SCL, para que se puedan interiorizar con más detalle al respecto. Y tuvieron un concurso estos muchachos, que están compartiendo una imagen a través de su Instagram, que es el siguiente: quisimos darte un regalito a nuestros seguidores y es por eso que Footshop se puso con la 10 y vamos a regalar una camiseta, la que tú quieras, con nombre y el número que tú quieras. ¿Cómo participar? Y ahí estamos viendo la imagen. Debes seguir nuestra página en Instagram, la vuelvo a reiterar, @foodshop.scl, invitar a dos amigos futboleros a participar, compartir esta publicación en tu historia, el perfil debe ser público, de lo contrario no podremos ver la publicación. Este sorteo se va a realizar el próximo lunes 5 de junio a las 21 horas en las redes sociales de Foodshop. Y los muchachos han tenido una tremenda, pero tremenda respuesta por parte de sus seguidores. Así que estamos muy contentos con nuestros amigos de Foodshop, quienes también se la están jugando con el cuadro de Unión La Calera. Y, por supuesto, tenemos que señalar, y ahí le vamos a pedir a DJ Fakir que nos ayude, queremos mostrar los datos para la rifa que está realizando el cuadro de Unión La Calera para una de sus jugadoras que tuvo un terrible accidente, que se está recuperando de forma paulatina. Ahí en pantalla pueden apreciar los datos donde ustedes pueden depositar los números que ustedes quieran comprar. También están los premios que tienen a mano el cuadro de Unión La Calera. Así que para más información ahí también pueden ingresar a las redes sociales del cuadro femenino de Unión La Calera, que son las siguientes, que se las voy a indicar a continuación, que es Unión La Calera FEM ANFP, reitero, Unión La Calera FEM ANFP, para que puedan tener más información al respecto de esta rifa, que ojo, la vamos a sortear en vivo, te aviso, Jorge, de antemano. Esto va a ser el día martes 9 de junio, cuando tengamos de invitada precisamente a esta muchacha que sufrió este terrible accidente
y que nos va a contar cómo ha tenido que sopesar su rehabilitación debido a esta terrible pandemia que nos está habitando a todos. Los premios, y acá los tengo en mi poder, que me los acabo de recibir por las redes sociales del cuadro de Unión La Calera, son los siguientes. Camiseta del cuadro de Unión La Calera firmada por todas sus jugadoras del plantel adulto, un horno microondas, balón de fútbol, juego de vasos y par de guantes Huemul, también un set por parte de Cari Montesi y también otros premios que ya van a estar informando las muchachas y también, por supuesto, la camiseta que donó los muchachos de Footshop para el cuadro de Unión La Calera Femenina. Así que depósitos o transferencias a la cuenta RUT de nuestra capitana, que es Camila Vargas Bustamante. La cuenta RUT es 17-230-388-9, que está apareciendo, claro, está en pantalla. Y pueden escribirle a su correo electrónico Camila Ignacia Vargas 1989 @gmail.com. En el asunto, escribir los números que ustedes quieren seleccionar para participar en esta rifa. Así que apoyemos al fútbol femenino y también a esta muchacha que no la está pasando muy bien. Continuamos con nuestro amigo Jorge Díaz Guzmán, presentador y editor de Radio Coringao. Y tenemos la siguiente pregunta, amigo mío, que te la realiza la profesora Paola. Vamos a partir por la primera, que es bastante interesante. Dice así: Jorge, ¿crees que esto llegará a buen puerto? ¿Crees que los responsables tienen ganas de superar esta crisis? Yo creo, mira, este año hay elección en el Corinthians. O sea, a final de año hay elecciones sí o sí. No creo que con Andrés Sánchez tengamos alguna salida. No creo realmente, infelizmente, este mandato lo ha hecho muy mal, mezclando toda la política, política, porque él se eligió diputado federal gracias al Corinthians. Y por la no aprobación de sus cuentas. O sea, él está complicado. El Estatuto del Corinthians no permite reelección directa. O sea, él está en segundo mandato porque él fue presidente, después Mario Gobi fue presidente y después él volvió. Perfecto. Pero Será. él no va a elegir sucesor. Lo más probable es que no elija ni un sucesor. O sea, tratado de manos a Andrés Sánchez en este caso, de acuerdo a lo que tú comentas. Exactamente, la hinchada está muy contra él, la oposición es grande, es demasiado grande dentro del Corinthians y no le van a rechazar las cuentas y con eso está muerto políticamente dentro del Corinthians. Wow. Y otra pregunta que también nos hace acá la profesora Paola: ¿qué tal las ligas a nivel amateur femenino y masculino? ¿Sabes cómo se están manejando en estos tiempos tan difíciles en Brasil? Liga amateur femenina no existe, son todas profesionales. O sea, dentro del concepto profesional. Sí, dentro del concepto profesional, amateur no hay. Las masculinas hay, pero son como se llama, como pichangas de barrio. La cuarta división del brasilero es considerado profesional, no es como acá en Chile que fuiste a tercera división, ya deja de ser fútbol profesional, no, allá es profesional a partir de la cuarta división y para participar de un campeonato estadual tienes que ser profesional. Pero ligas amateur hay varias que son amigos del barrio que se juntan o disputa entre barrios que se agarran a combo, hay disparos, hacen su asado, los tipos se calientan tomando cerveza, entonces esas son las ligas amateur. Wow. ¿Qué te puedo decir al respecto? Bastante cruda la realidad en sí. Y en base a eso yo te tengo la siguiente consulta. En ese caso, la gente del Corinthians, la hinchada, ¿cómo ha ido respondiendo con sus jugadoras? Como lo había señalado anteriormente, ustedes como medio están haciendo una campaña para apoyar a sus hinchas, pero también ustedes son muy arraigados con sus equipos y me imagino que se han puesto una mano en el corazón para poder compensarlos en esta situación tan terrible que están viviendo. O sea, la hinchada siempre, bueno, ha apoyado a las jugadoras. Ellas fueron a dar la vuelta olímpica allá a la Arena Corinthians.
Se les prometió que fueron a jugar un partido grande, debe ser contra la Ferroviaria, porque no creo que contra el Palmeiras va a ser un partido grande. Dentro de la arena y no en la Facendiña, se iba a empezar a cobrar la entrada. La hincha está muy contenta con las niñas, muy contenta. No hay nada que decir. Han puesto harta gente dentro de los del estadio cuando juegan. Incluso en Ecuador había hinchas. Entonces, sí, la hincha se está portando bien. Infelizmente, felizmente los jugadores del equipo principal se han puesto la mano al bolsillo para evitar que se cerrara la rama femenina. O sea, lo hicieron bien. O sea, el 70% de sueldo de baja que tuvieron, 30% va para el fútbol femenino y el otro 40% va para los empleados del club, porque el club tiene muchos empleados. No estamos hablando solamente de lo que tenga que ver directamente con el fútbol, con los deportes. Estamos hablando de la señora que cuida del memorial, que es una señora, no, siempre me se me olvida el nombre, pero cuando ve a alguien extranjero que no es corintiano, lo pesca y le da todo un recorrido por el memorial del Corinthians para que entiendas qué es lo que es el Corinthians. No veas solo trofeos, historia y etcétera. Entonces, todo eso en este momento, aunque el Corinthians está bajo la ley de protección del empleo, para, digamos, allá en Brasil, igual los jugadores han bajado su rendimiento por mientras. Me imagino. Una última pregunta que te quiero realizar, ya que nos queda poco tiempo en nuestro programa, Jorge, es la siguiente. Bueno, se ganó la Copa Libertadores en Ecuador y se iba a jugar la Copa Libertadores femenina acá en Chile. ¿Ya estaban trabajando en eso antes del coronavirus? Sí, ya se estaba trabajando, perdón, ya se estaba trabajando en eso, pero estaban no solamente pensando en que iba a ser en Chile o no, porque estaba planificándose incluso para que no fuera en Chile por todos los problemas que se originaron en octubre, ¿no? Esos problemas terminaron ahora por el coronavirus, básicamente. Entonces ellos estaban pensando no solamente en Chile, sino en cualquier parte donde iba a ser. O sea, ¿a ustedes le habían notificado que no había certeza que se iba a jugar la Copa Libertadores en Chile, sino que estaban viendo cómo estaba la situación de acuerdo a los sucesos de octubre, que también nos quitaron a nosotros la final de la Copa Libertadores masculina? En este caso, estaban dudando de jugarse acá en Chile. Eso yo, lo personal, no lo sabía. Es una bombita la que me acabas de comentar, no tenía idea. Sí, no, y es más, ya se decía que no se iba a jugar en Chile, que la Libertadores femenina no se iba a jugar en Chile. En eso se estaba trabajando cuando empezó toda esta pandemia. Wow. Guau, wow, ¿y no tenía información de algún país que estaban barajando? Probablemente iba a ser Argentina o Brasil. Ya, estaba entre Argentina y Brasil nuevamente. Sí. Perfecto. Ah, y otra cosa. ¿Qué te pareció el desempeño de Brasil en la Sub-20? La Sub-20 de Brasil le fue bastante bien. De hecho, jugó con Chile, y con Chile le ganó al combinado nacional por 2-0. Y fue puntero, de hecho. Te voy a mencionar una cosa: el Corinthians muchas veces no está ni ahí con la selección brasilera. Si es por eso que mucha gente no está ni ahí con la selección brasilera, dado los cambios que hubo en toda esta época, la corrupción que hubo en la Confederación Brasilera de Fútbol, y el hecho de que, por ejemplo, pues empezaron a poner jugadores que nunca habían jugado en Brasil. Por ejemplo, un ejemplo: Hulk. Nadie sabe de dónde salió ese gallo. Nadie sabe de dónde salió. Entonces, no acompañamos mucho a la selección, y la Radio Coringaún no acompaña nada a la selección, dado que somos de una sola nación, que es la de Corinthians. Entonces no acompañamos a la selección brasilera. Y tal como te dije, el Corinthians tiene más rating que la selección brasilera en las transmisiones de partido. Perfecto. Ya se nos está acabando el programa del día de hoy. Mi estimado Jorge, te quiero dar las gracias de haber participado junto con nosotros. Qué bueno saber otras realidades, qué bueno conocer lo que se está formando en Brasil respecto al fútbol femenino. Y cuenta con nosotros para la que tú quieras.
y por supuesto si quieres entregar un mensaje, por favor. Muchas gracias a todos por la audiencia. Avante fútbol femenino, tienen que cambiar la mentalidad, principalmente los dirigentes de clubes. No puede ser que tengan equipos solo por tenerlos para poder participar en una Libertadores masculina. Tengan un poco de vergüenza en la cara, trátenlas bien y páguenle, y tengan buenas condiciones de entrenamiento. No sean como los chanchos del Palmeiras, los Bambi, Flamengo o todo eso. Sean más Corinthians, más Ferroviaria, que ellos sí las tratan muy bien. Perfecto, eso es lo que nosotros queríamos mostrar el día de hoy acá en Ataque Directo Fútbol Femenino. Queríamos conocer ya la realidad del actual campeón de la Copa Libertadores Femenina, que no dista de lo que están viviendo muchas muchachas acá a nivel nacional, y saquemos lecciones de todo esto, saquemos lecciones de la realidad que viven las muchachas, saquemos lecciones de lo que está pasando con el coronavirus y saquemos lecciones para que esto crezca. Brasil tiene una cuna increíble de jugadoras profesionales y no puede ser que tengan que ganar mucho, pero mucho menos que los varones en algunos países donde son más importantes ellas que los varones a nivel de logros. Así que espero que les haya gustado el programa del día de hoy, que hayamos sacado lecciones de todo esto y que sigamos en la misma senda todos para que el fútbol femenino a nivel nacional y a nivel sudamericano siga creciendo y lleguemos a la par de países como Estados Unidos en el plano futbolístico, China y Alemania, y que a nivel internacional de una buena vez a las mujeres se les pague tal cual como se les paga a los varones. Agradecemos a todos ustedes por la tremenda sintonía que tuvimos el día de hoy. Le quiero dar las gracias a Marisela Chilita Pérez, que por motivos técnicos se tuvo que retirar. También a DJ Fakir por la puesta en escena, como siempre, un 7, uno de los cracks de acá de Tu Zona X. Agradecer, por supuesto, a todos los clubes y también a Anhuf por el apoyo que nos brindan a nuestro programa. Y recuerden que mañana a partir de las 19 horas se viene un nuevo capítulo de Ataque Directo Tercera División con un invitado de lujo. Vamos a estar con Manuel Rodríguez, entrenador del cuadro de Gasparín, y vamos a realizar un homenaje al elenco de Juventud Salvador, que desafortunadamente ya no está compitiendo en las ramas amateur. Ustedes comprenderán a qué se deben los motivos. Le vamos a hacer ese homenaje con ellos y, por supuesto, saber en qué está el cuadro gasolero. Mañana, 19 horas, por la señal de Tu Zona X. Por mi parte, me despido y próxima semana, para el día lunes, vamos a estar con Macarena Vergara, portera del cuadro de Arturo Fernández Vial. Y el día martes vamos a estar con Man Stoller, que es la realizadora del documental Decanas, que está dedicada al fútbol femenino de la región de Valparaíso, particularmente de Santiago Wanderers. Así que muchas gracias, por mi parte me despido, un gran abrazo y recuerden que sea gol. Nos vemos, cuídense y quédate en tu casa. Chau.